una banda mexicana de rock. Estamos conformados por Billy en la guitarra solista, Manuel en el bajo, David en la guitarra rítmica y un servidor en la batería. Sir Polaroid es una propuesta de música original mezclada con un tributo a The Beatles. Surge en el 2015 como un proyecto solista y después se fusiona con otros proyectos como Arista y Santi 432. La alineación actual de la banda está desde junio del 2016 con los integrantes actuales. Bueno, el concepto de Sir Polaroid surge de dos palabras. La primera es Sir, que es el título inglés que se le da a los caballeros ingleses. Y la segunda palabra, que es Polaroid, por las cámaras que estuvieron de moda en los 60s. Entonces nosotros tratamos de hacer la unión de esas dos palabras para nombrar a nuestra banda. Nosotros tocamos rock, aunque algunos sonidos de nuestras primeras canciones nos catalogan como rock indie, este género que surgió en Inglaterra de las primeras bandas en la década de los 80. Nosotros nos diferenciamos de las otras bandas ya que los cuatro integrantes componemos y también hacemos voces, por lo que da mucha armonía a las voces y mucha variedad a nuestras. Nos gusta ser muy originales con nuestras composiciones, sin andar copiando a otras bandas, aunque las tomemos como influencia. A corto plazo queremos consolidar el sonido que tenemos, consolidarnos como banda y tocar lo mejor posible, que se escuche bien amarrado. Para después nosotros también poder hacer nuestras propias grabaciones, ya con las canciones que tenemos y que estamos componiendo actualmente, grabar nuestro primer EP y después también videos, que hemos hecho videos amateurs, pero la finalidad ahora es empezar a hacer los primeros videos profesionales y digamos que a largo plazo la finalidad de la banda es que podamos tener muchísima difusión en toda la República y tocar lo más que podamos en todos lados a los que nos inviten. También tenemos el proyecto alterno a la banda, a la música original, que es el tributo a los Beatles. Es un tributo que nos está abriendo muchas puertas, por lo que también estamos pensando en realizar un tributo a los Beach Boys, que hablando de originalidad, es un tributo que casi ninguna banda de la República ha hecho. Entonces pensamos que eso nos puede ayudar a nosotros a abrir más puertas además y consolidar todavía la banda, y pensamos que pudiera ser un reto incluso para nosotros mismos montar este tipo de tributos, que además nos podrán enseñar a nosotros como músicos y que nos podrán enriquecer todavía más a la originalidad de las canciones que estamos componiendo. Bueno, el camino que hemos llevado como banda considero que ha sido igual de difícil que el de muchos grupos. Obviamente tenemos nuestra propia historia desde que nos formamos como músicos hasta haber tenido nuestras primeras bandas. Yo conocí a Manuel en la universidad, formamos nuestro primer grupo que se llamó Corpus, después dio pie a Santi 432, después Manuel retomó el proyecto Corpus. David tenía su proyecto de Manchester, y formaron Sir Polaroid, se formó Sir Polaroid con una fusión de géneros, de estilos. Considero que hemos tenido un camino bastante complicado, como en el aspecto de transporte, en el aspecto económico. Ahorita actualmente la banda todavía no es rentable al 100%, pero estamos buscando la oportunidad de abrirnos camino con el tributo a los Beatles, con el tributo a los Beach Boys. Y como muchos grupos, ganar un poquito de dinero para podernos financiar la grabación de nuestros discos, de nuestros futuros videoclips. Y pues, pero a pesar de que el camino ha sido difícil y ha sido algo largo, considero que ha sido muy satisfactoria la experiencia y continuaremos dando noticias de nosotros. En cuanto a la discografía, todavía no tenemos un disco como tal. Lo que tenemos es un recopilado de canciones que ya había tenido Dave en su grupo de Manchester, lo que tenía Billy en Santi 432, en lo que tenía yo en Corpus también. Entonces, ahorita el mes que viene, en septiembre, vamos a grabar un EP y al mismo tiempo vamos a hacer un video. Ese va a ser nuestro primer video oficial. Aún no contamos con ninguno,
Y para ese video vamos a invitar a todos los que nos siguen en Facebook, porque la dinámica de este video es hacer una especie de fiesta en la que estén todos los fans junto con nosotros cantando esa canción que también se les vamos a dar a conocer antes de grabar el video. Nosotros consideramos nuestra música apta para todas las personas, ya que hemos recibido buenos comentarios de gente de todas las edades. También hemos recibido comentarios de alrededor de toda la República, por lo que la consideramos universal. La banda se está presentando en bares, teatros, festivales, casas de cultura. Realmente lo que intentamos hacer es tocar en el mayor número de lugares posibles. Y bueno, pues ya estamos viendo para salir de la ciudad a provincia, estamos en pláticas para estar tocando en otros estados de la República. Y bueno, las tocadas las pueden ustedes consultar en nuestras redes sociales, por ahí pueden estar buscando la página de Facebook y algunas otras páginas que tenemos en YouTube, etcétera, donde pueden ustedes ver cuáles son las fechas donde nos vamos a estar presentando. Pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Wix como Sir Polaroid, tal cual, Sir Polaroid, S-I-R y Polaroid como las cámaras. Invitamos a todos para que sigan promoviendo la música original y apoyen el movimiento. ¿Qué tal? Nosotros somos Sir Polaroid y estás en Luciana TV. ¿Y qué más?